Nos ha costado, ¿eh? Así es, pero bueno, acá estamos dispuestos a comentar un poco de los libros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, contentos. Hoy acabamos de sacar un libro nuevo. Espera que te lo muestro, que tengo ejemplares por aquí. Este está recién salido de imprenta. Se llama La descolonización del cuerpo. Es del autor boliviano Iván Nogales. Así que bueno, por aquí. Tú también estás estrenando libros. También, lo que pasa que con esto de la pandemia, qué mal, fatal, fatal, no podemos hacer presentaciones, no podemos, quería hacer un festival benéfico y nada, no ha sido posible. Pero bueno, tendremos paciencia, estás muy guapo, ¿eh? Has rejuvenecido. Oh, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno. Mira, yo te enseño. El mío es A este. ver, muestre. El diario de mis Sí. locuras. Y es una agenda. Muy bien. Es una agenda que gracias a Dios me ha dado por no ponerle año. Entonces, no caduca. ¿Vale? Es con un relato. Porque el diseño me lo ha hecho mi hija. ¿Ves? Mira, cada página es como una Ajá. nubecita. Y luego cada día del año la gente escribe una frase. Y mira, voy a leer la de Raúl porque Raúl me parece que estaba por ahí. Raúl Ramos y pone, las personas ven el mundo, las personas ven en el mundo lo que llevan en su corazón. Cada día del año la gente ha ido poniendo una frase y cada mes yo he escrito un mini relato y nada, pues ahí estamos intentando sacarlo adelante el proyecto, pero está muy difícil. Imagino que igual se te pasará a ti allí, ¿no? En Buenos Aires. Dime, cuéntame qué estás haciendo tú. Muy bien. Este libro, ¿cuándo, esta agenda, cuándo acaba de salir? Recientemente, ¿no?
Sí, ahora, ha terminado ahora. Estamos, es que ahora estoy perdiendo hasta la noción del tiempo. Estamos ahora Eso en porque no lo anotas octubre, en en tu agenda. octubre. Pues como a mayo, Claudio, si es que estoy perdida con este año tan loco, estoy perdida. No hay manera de centrarse ni en el tiempo ni en el día que uno se encuentra. Para mayo, más o menos, allí. Sí, la verdad es que está teniendo muy buena aceptación, a la gente le gusta mucho, pero claro, el problema es lo que decimos, no poder hacer presentaciones o firmas, Bien. porque de una agenda tampoco puedes hacer una presentación muy extensa, pero una firma. No, pero por ahí es una época apropiada para tomar notas de lo que a uno le pasa diariamente, ¿no? Entonces, a partir de la agenda se va construyendo un propio libro, una bitácora de este viaje en el mundo contaminado que nos toca vivir. ¿Quién nos iba a decir, verdad? Así es, así es. ¿Y cómo te ha ido con el libro anterior? Que estuvo, sí, con suerte de tener muchas presentaciones, según vi. Bien, muy bien. El otro día tuve una entrevista que me hizo Mariano Villar de Buenos Aires también, para la radio, y fenomenal. Estoy esperando a que me la mande para publicarla también. Y estoy súper contenta también, porque la gente ya lo va conociendo en Buenos Aires. Y ya sabes muy bien que el libro empieza allí y claro, tiene historias muy interesantes. Pero no me puedo quejar. Me gusta que la gente lo vaya leyendo y ya sabes que está hecho, está escrito con mucho cariño. La terapia me fue muy bien. Muy bien, muy bien. Cuéntame tú también qué más estás haciendo. Yo creo que antes de contarte un poco de los proyectos míos, quiero señalar por ahí para alguna gente que nos ven, la importancia de que es que vos vivís en un pueblo muy, 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 muy pequeñito, cercano a Zaragoza, en España. Es un pueblo, Figueruelas, un ayuntamiento que tiene muy poquitos habitantes, pero tiene mucha intensidad de vida, porque tiene una fábrica muy grande por ahí, y entonces es muy bueno que la gente que viva ahí, aparte del trabajo, que es un poco lo central en ese pueblo, tenga una vida cultural intensa. Y entre ellas, bueno, se cuenta tu producción como autora, con el libro de las memorias contando la vida de tu padre y ahora desarrollando un poco otras líneas también, ¿no? Así que felicito tu intención de producción literaria. Ahora estoy intentando escribir la segunda parte. Ajá. Ya sabes que en la primera parte, la parte bonita de la vida de mi padre, y en esta segunda parte me he atrevido, o me estoy atreviendo a escribir la parte dura que tuvo también, que le tocó vivir durante dos guerras en las que tuvo que estar. Y claro, es tan duro que lo estoy intentando novelar un poco, porque muchas veces la realidad supera la ficción y es tan difícil poner muchas cosas que la gente, pues, yo creo que las asume mejor cuando se novelan. Ajá. En cambio, el primer libro de Juana Señor, fue todo testimonial, documental, de lo que vos recordás. Sí, todo, todo. Ya sabes que puse, bueno, que tengo documentos, los he puesto también en el libro, nóminas, todo. ¿Te acuerdas de las bravas de Liv Taylor, que también enseñamos? Las nóminas, la carta de recomendación de Stan Lidonen, las historias que le tocaba pasar con Cary Grant, con Frank Sinatra, con Liv Taylor, con todos, claro. Sí, todo. A ver, y esta que estoy escribiendo ahora, también de la parte, en el tercero que estoy escribiendo, la parte de las guerras,
también es documentado, ¿eh? O sea, también es todo documentado, todo también es verídico, lo que pasa que le estoy metiendo un poquito de eso, novelándolo un poquito para que no sea tan duro, quizá. Pero es todo cierto, o sea, también todo pequeño, todo documentado. ¿Y entre qué años ocurre toda o va a ocurrir toda esa novela? ¿Qué años estarías contando de la historia española? Estamos hablando de entre el 36 y el 49, cuando fue la Segunda Guerra y la Civil Española. Le tocó estar a los 16 años ya ingresó en la guerra, ya le llamaron para ir a filas con 16 añitos. Mi padre ya sabes que nació en 1912, era muy mayor, porque a mí me tuvo con 60 años, claro. Entonces ya le tocó vivir las dos guerras, más luego la dureza de su vida en Argentina también. Fue bonita, pero también fue dura, claro. Claro. Posteriormente a la guerra, mucha cantidad de españoles vinieron para estas tierras. Creo que es una de las comunidades más grandes, junto con la de Estados Unidos, de españoles en el exterior, ¿no? Así es que, claro, entonces, y lo que sigue pasando ahora, la emigración, pues tristemente tenemos que buscar otros países donde emigrar para buscarnos la vida y salir adelante cuando en tu tierra no se puede estar. Entonces, pues la vida de mi padre fue emigrar a Buenos Aires con una compañía de teatro que tenían mis abuelos, como bien sabes. Muy La bien. compañía de teatro Parravicini. Teatro Avenida, allí fue donde nació mi padre. Y en el Hotel Castellanos, donde se instalaron. Sobre la Avenida de Mayo, viene en el centro español de Sí. la ciudad, las calles más españolas con edificios más copiando el estilo de Madrid, ¿no? Lo que pasa es que más largo todavía. Yo creo que es más larga la calle de Buenos Aires que la de Madrid. Si no me equivoco, no he estado en Buenos Aires. Espero ir algún día. Si todo va bien. Por supuesto, ya vendrás a hacer el recorrido en vivo de los lugares donde estuvo tu padre alojado, trabajando. Me encantaría. Bien, muy bien. ¿Y qué tal tu gente? ¿Qué tal tu gente? Bien, es una época en la que ¿Tus estamos compañeros? aprovechando no solo la edición del libro, porque es un trabajo así muy interno, muy de estar encerrado, esto de maquetar, diseñar los libros, hacer la difusión. Y ahora tenemos una presentación de este que te mostraba puntualmente, este de la descolonización del cuerpo, que va a ser el próximo jueves. Es una presentación así a través de redes, También, ¿verdad? entre Bolivia y Argentina, con algunos invitados también que van a participar de Estados Unidos, de Colombia y de Chile, como para contar distintas vivencias que han tenido con el autor del libro. Así que tenemos buenas expectativas. Hemos tenido bastante preventa de ejemplares para las tiradas que se pueden manejar en estos casos. Así que bueno, manejando un poco de optimismo en estos tiempos, Qué moviéndonos. bien. Exacto. Sí, porque como está la cosa, pues mejor ponernos positivos que no tristes, porque uno ya tiene bastante ya con lo que hay ahora. Pues nada, Claudio, cuéntame más cosas, a ver. ¿Qué más quieres que te cuente yo? A Te ver, enseño mi cuéntame. libro, traduce el diario de mis culturas, es una agenda que tiene un relatito cada mes, una frase diaria A ver, que no tiene contame. año de caducidad. Dime, que te corto. Que me cuentes, que me leas lo que sería la frase, el texto para el día de hoy, por ejemplo. Hoy estamos a 27 de octubre, ¿no? Sí. 27 de octubre. Vamos a 27. Aquí te puedes encontrar cualquier frase, no te creas tú, que me voy a sorprender yo también, ¿eh?
Ah, mira, pues pone a Dios rogando y con el mazo dando. Ajá. Aquí pone anónimo, no ha querido decir quién era. Bien. Y para mañana pone, los espejos reflejan cómo nos vemos, pero no cómo somos. Begoña. Bien. Eso es Es muy un importante en esta poquito. época en la que todos nos estamos viendo en pantallas virtuales. Estamos despejados. Así es. Bien. Una Está pregunta, bien. técnicamente hablando, ¿dónde realizaste la impresión del libro? ¿Cómo fue el proceso de la construcción en sí, del diseño y todo eso? Pues he vuelto a trabajar con la misma imprenta, con Universal de Letras, que pertenece a Planeta. Y de momento, pues ahí estamos con ellos. El tema de logística, pues es lo puedes conseguir, lo puedes pedir o solicitar en Corte Inglés, en SLA, Casa del Libro, y luego por Amazon y libros.com. Lo único que Amazon, si no me equivoco, lo manda con tapa blanda. Y claro, no es lo mismo con tapa blanda que con tapa dura. Hombre, sale más barato con tapa blanda, desde luego. Claro. Luego también está pues, en sitios, en alguna librería, me imagino. Bueno, yo creo que si los puedes pedir, por ejemplo, en Tudela, lo tengo en Letras La Taza. También lo tienen allí por si lo quiere solicitar gente. Y es bajo pedido, prácticamente. Es la única duda que no te los ponen allí para que los puedas tener, que tienes que solicitarlos. No facilita mucho la tarea, pero bueno. ¿Y cuál es el valor de mercado? ¿Qué precio tienen? 25 euros con tapa dura. 25 euros con tapa dura, bien. ¿Ese es el precio normal que tienen las agendas? No, es un poquito más elevado por eso mismo, porque no es una Ajá. agenda normal. Es una agenda que tiene 420 páginas más o menos. Contiene un relato cada mes. Lleva un poco más de trabajo. Entonces, claro, la maquetación, ya lo ves, es buena. También ya sabes que hace bastante una buena maquetación. Y eso es lo que hay. De Truana Señor, pues sí, que salió más económico porque era más chiquitín. Este ya lo conoces bien. Sí, tengo mi ejemplar. Sí, me ayudaste mucho en mi presentación. Fuiste mi padrino de presentación. Así es, fue un gusto poder compartir esa presentación allí en Figueruelas. Y es más, todavía me queda, tengo registros de la foto en la que estoy junto con la ropa interior de la querida Elizabeth Taylor. Sí. Todo el mundo se debe sacar la foto con esa trusa, esa bombacha. Sí, Muy les elegante, gusta, por les cierto. gusta. Les gusta mucho a la gente, le choca. Lo que pasa que, claro, eso es como todo. Las nóminas sí que están firmadas por Stanley Donen. Las bragas yo digo que son de Elizabeth Taylor, como tuvo el sujetador y los guantes de mi madre, como bien cuento en el libro. Pero claro, ahora está el creer o no creer que sean de ella. Pero vamos, se ve que ahí Claro. no está la firma. No está la firma, pero vamos, son de ella. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos poder hacer una próxima presentación el año que viene, si es que se habilitan los viajes, si están de nuevo un poco liberadas las posibilidades. Así volvemos a juntarnos por ahí, a contar sobre los nuevos proyectos y presentar los libros y todo lo que esté por salir. Y ojalá que haya mucho uso también de la agenda, que esté muy llena de palabras y de sueños y de proyectos. Y de locuras buenas. Así es. Así es.
El otro día la compró una amiga mía y la utilizó como... Se ha casado porque dice que ha sido su mayor locura. Se ha casado y dice, ha sido mi mayor locura. Y lo ha utilizado como libro de firmas para el día de su boda. Digo, mira, pues ha sido un gran honor. Qué bien. Bueno, Sí. ojalá le depare muy buenos recuerdos. Seguro que sí. Pues nada, Bueno. Claudio, cuéntame tú también cómo va tus obras de teatro y tus... Porque sigues haciendo Por teatro. aquí, como está todo detenido a nivel posibilidades de realizar teatro, no se pueden realizar acciones dentro de las salas de teatro, está todo muy, muy detenido. Así que, comparando con España, digamos que acá el proceso fue mucho más lento. Todavía estamos dentro de lo que se llamaría la primera ola de contagios, así que toda la actividad cultural está muy detenida y bueno, con mucha necesidad de la gente para poder volver a trabajar, ¿no? Así que estamos un poco todos esperando que se reactive esa posibilidad y mientras tanto aprovechando el tiempo para reforzar la estructura interna, aprender, estudiar algunas otras cosas y bueno, esto de juntando historias y ideas a ver qué se puede hacer más adelante, no bien Bueno, se habiliten las acciones. de momento guarda todo y cuando se pueda, seguro que sacas de ahí una bomba exagerada, llena de Eso cultura. esperamos, eso esperamos. Bueno, Manolí, ha sido un gusto poder compartir un rato contigo y Igualmente. espero que podamos volver a tener otro encuentro más adelante con más proyectos en vivo. A ver si la próxima vez es al revés, voy yo a Buenos Aires. Con gusto, cuando quieras, haces el recorrido por la Avenida de Mayo. Qué sueño, estaría muy bien, ojalá. Bien. Cuídate mucho, Claudio. Lo mismo para ti. Un abrazo y suerte entonces con la agenda, que se vendan muchos ejemplares por ahí. Igual con vuestro libro. Mucho Muchas éxito gracias. y sobre todo cuidaros mucho. ¿Vale? Por supuesto, vale. Igualmente para ti. Hasta luego. Adiós. Adiós.